Economía y Finanzas, Pedro Franque, sostuvo que al menos 13.500 millones de dólares pudieron recaudar las empresas mineras desde que inició el rally de metales en el mercado post-pandemia internacional, entre ellos el cobre, principal insumo exportado por nuestro país. En este sentido, Franque Valvé manifestó que un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional, con el que su despacho trabaja desde hace algunos meses, señala la posibilidad de ampliar la base tributaria del sector minero para agilizar la reactivación económica, en especial entre las poblaciones vulnerables. Además, advirtió que si no se concreta la reforma este año, recién podría aplicarse a partir del 2023, en una temporada en la que podría ya no haber este rally alcista de metales en el mundo. De otro lado, Pedro Franque mencionó que es necesario mejorar el gasto público del Estado, por lo que planteó fortalecer los programas de obras por impuestos. Estimó que se llegará a una ejecución de 36 mil millones de soles este año. Igualmente, reiteró que el compromiso de este gobierno es priorizar los problemas de salud, vivienda y educación, entre otras necesidades, acaecidos luego del periodo de confinamiento producto de la pandemia, además de la inflación impulsada por el tipo de cambio y las variaciones de commodities en el plano mundial. Nosotros tenemos una enorme brecha social. Hay todavía cantidad de pueblos que no tienen agua potable. En Lima mismo hay 800.000 familias que no tienen agua potable. Los colegios, la demanda de colegios para que haya mejores los colegios, rehabilitación de colegios, hospitales. Yo hablo con los gobernadores regionales, todos tienen demanda de uno, dos, tres. Estaba pensando la lista, pero si hablo la lista aquí me demoro los 10 minutos de la entrevista. Entonces las demandas son enormes y el tema esencial es que falta presupuesto, porque no puedes asignar presupuesto si no tienes los ingresos. Sería irresponsable. Y ahorita estamos en una coyuntura en la cual, por un lado, hay problemas estructurales, evasión, elusión, informalidad, pero ya pues tenemos que enfrentarlos, no podemos dejar ese lado que siga pasando más tiempo. Y por otro lado, hay un momento particular en relación a la minería, ¿no? El precio del cobre, los metales, están en un precio muy bueno, $4.30, $4.40 el cobre. Evidentemente, las empresas están teniendo ingresos mucho mayores, ¿no? En un cálculo que hemos hecho nosotros, que son más de 13.000 y algo, 13.500 millones de dólares adicionales que han ingresado a las empresas mineras desde que comenzó esta alza de precios, como a mediados del año pasado. Y nosotros pensamos que esa riqueza debe compartirse con justicia, resguardando la competitividad de la minería. Pero es posible, porque ya tenemos el informe del Fondo Monetario Internacional, lo tengo acá, que es preliminar, pero que nos ha comparado con todos los países productores de cobre, y ha dicho, sí, el Perú aquí tiene una posibilidad de aumentar un poco los impuestos, manteniendo su competitividad. Entonces, podemos lograrlo. A ver, uno, tú tienes razón, hay que mejorar la eficiencia del gasto público, es cierto. Estaría el mes, dos, ¿no? Asesorar, por supuesto, y tenemos un problema de fortalecimiento. Dos, nosotros queremos añadir además un mecanismo o fortalecer un mecanismo que se llama obras por impuestos. Uh-huh. Te cobro más. Pero tú, empresa minera, lo puedes gastar en ponerle agua potable, colegio a las comunidades de tu entorno, uh-huh, para reducir los conflictos sociales, uh-huh, que tanto daño nos hacen. Pero déjame explicarte esto adicional, pero que es la inversión pública este año va a batir récords. Nunca se ha invertido tanto en el Perú como este año, que vamos a llegar a 35 mil, 36 mil millones de soles. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, un nuevo impuesto a la minería, en donde señaló que si no es ahora perderemos la oportunidad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.